Hola a todos y bienvenidos a la segunda clase de la Unidad 1 de Econometría 1. En esta oportunidad vamos a ver cuáles son las etapas del método econométrico. Comparto con ustedes entonces la presentación de nuestro tema. El método econométrico, como podemos ver aquí en esta presentación, consiste en una serie de pasos, ¿sí? Es una secuencia. Que si uno se guiara por esto, pareciera una secuencia bastante lineal, pero en realidad, como vamos a ver al final de la clase, no necesariamente sigue este tipo de secuencia, ¿sí? Se pueden retroalimentar las etapas entre sí, en un ida y vuelta, ¿no? Que no necesariamente sigue entonces esta secuencia que estamos viendo en este momento, pero sería, digamos, la secuencia inicial o la de partida, la que estamos observando ahora, formada por cuatro etapas, ¿sí? La especificación, la estimación, la contrastación y la aplicación. Vamos a ver a continuación un detalle de cada una de ellas. En primer lugar, la especificación. Llamamos especificación a la formulación del modelo econométrico, como dice aquí, a la transformación del modelo económico, es decir, provisto por la teoría económica, de manera tal que sea contrastable empíricamente. A ver, deshagamos un poquito, ¿sí?, esta definición. En primer lugar, fíjense que requiere de un modelo económico, ¿sí? De un modelo provisto por la teoría económica, ¿sí? El punto de partida del análisis econométrico es un modelo micro o macroeconómico, ¿sí? Ahora, por supuesto que esos modelos, como todos sabemos, son versiones simplificadas de la realidad, y a veces demasiado simplificadas, ¿no es cierto? ¿Esto qué quiere decir? Generalmente es un sistema de ecuaciones, no necesariamente, puede ser también un modelo uniecuacional también, ¿sí? Pero a lo que me refiero es que lo expresamos en el modelo en forma matemática. Y al expresarlo en forma matemática, también por lo general suponemos funciones de tipo lineales o que fácilmente pueden transformarse en funciones de tipo lineales y que por lo tanto estarían indicando que las relaciones son perfectas entre las variables, ¿sí? Incluso si no fueran lineales, no solo por eso, ¿no es cierto? Lo que quiero decir es que no permiten posibilidad de error, de margen de error, ¿no? Es como que los fenómenos económicos planteados de esta manera, ¿sí? Aquí hay un ejemplo en esta diapositiva referido a la función de consumo keynesiana, ¿sí? Esta función que establece que el consumo a nivel agregado, a nivel macroeconómico del conjunto de las familias, ¿sí?, de una economía, está formado por un consumo autónomo, independiente del nivel de ingreso de esas familias, y de un consumo inducido, ¿no? Este que depende del ingreso disponible a través de la llamada propensión marginal a consumir, que aquí estaría representada con esta letra griega beta, ¿no? Mientras que el consumo autónomo lo he representado con la letra griega alfa, ¿sí? Fíjense que según este ejemplo, que refleja un poco esta ley psicológica fundamental que formuló Keynes, él no lo hizo de forma matemática, de hecho eso fue posterior, ¿no? Pero lo importante es que lo que quiere decir un poquito, si fuera cierto, digamos, lo que significaría, ¿no?, es que hay una relación perfecta que aumentando el ingreso en un peso, por ejemplo, ¿sí?, siempre el consumo de esta macroeconomía se incrementaría, suponiendo que beta fuera un parámetro positivo, ¿no es cierto?, exactamente siempre en la misma magnitud, ¿sí? Y eso sabemos que no necesariamente es así. Muy probablemente todo lo contrario, ¿no es cierto? Es decir, siempre hay otros factores, algunas veces insignificativos, ¿no es cierto? Es decir, que no necesariamente son factores tan determinantes o principales del consumo, ¿sí? Pero que hacen que la relación no sea perfecta entre consumo e ingreso. Que si planteáramos en un diagrama de dispersión todos los valores observados del consumo y del ingreso disponible de las familias, no quedarían todos alineados en una línea recta formada por esta función teórica
de la teoría keynesiana, ¿no es cierto? Por lo tanto, para que los datos, ¿no es cierto?, ajusten al modelo teórico, es necesario hacerle alguna transformación, alguna contemplación, alguna consideración que nos permita adecuar la realidad a la teoría, ¿sí? ¿Y eso cómo se hace? De manera muy simple, transformando al modelo de manera tal de que pueda ser contrastable empíricamente. ¿Qué significa esta otra parte de la definición? ¿Sí? Significa que simplemente, en este ejemplo que estamos viendo, ¿no?, habría que agregar un término que nos permita a nosotros la posibilidad de la influencia de otros factores, en el ejemplo, sobre la función consumo, ¿sí?, de las familias. Aquí está representado a través de este término de perturbación aleatoria, mu, ¿sí?, que vendría a recoger todos aquellos otros factores que de alguna u otra manera influyen también sobre el consumo y que no están representados en esta ecuación a través del ingreso disponible, ¿sí? Si expresamos de esta manera nuestro modelo, lo que estamos diciendo es que el ingreso disponible es el determinante principal del consumo, pero que además hay una parte independiente y fija, ¿no?, el consumo autónomo, y otra variable, pero que depende de manera aleatoria de esas otras variables, ¿no?, que tiene influencia aleatoria esas otras variables, mejor dicho, ¿no?, y que algunos de esos factores generan efectos positivos y otros efectos tal vez negativos. Este mu, ¿no es cierto?, puede asumir valores positivos o negativos. ¿Sí? Ya vamos a ver que usualmente, aunque no siempre, se supone que este término de perturbación aleatoria tiene distribución normal, ¿no? Es decir, que hay los valores alrededor de la media, que además usualmente suponemos que es igual a cero, ¿sí?, son los más probables. O sea que en realidad estaríamos diciendo también de que el efecto de estas variables no es muy fuerte, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque se espera que sea nulo si el promedio es cero, ¿no? Pero bueno, lo que permite la incorporación de este término es que no necesariamente todos los puntos, ¿no?, que observamos en la realidad de consumo y de ingreso y que podríamos plasmar en un diagrama de dispersión quedarían todos alineados en forma perfecta sobre una línea recta. Estaríamos permitiendo la posibilidad de errores aleatorios, ¿sí? Y de esa manera estaríamos combinando entonces la teoría con la realidad, permitiendo que la realidad se ajuste a la teoría, ¿sí?, o al revés. En definitiva, esto es lo que se llama el paso de un modelo económico a un modelo econométrico, ¿sí? El modelo económico sería el que viene dado por la teoría, ¿sí?, que no tenía un término de perturbación aleatoria. En cambio, llamamos modelo econométrico a aquel que tiene incorporado ya determinados cambios de manera tal que la realidad se puede ajustar también al modelo, ¿sí?, que hace más plausible el modelo, ¿de acuerdo? Bien. No siempre es de esta manera, este es un ejemplo, ¿sí? Pero lo más importante entonces, resumiendo lo visto hasta el momento de esta primera etapa del análisis econométrico, la especificación, es que consiste en presentar, ¿sí?, formular, presentar el modelo econométrico, ¿sí? Y el primer paso, el fundamental, es partir del modelo provisto por la teoría económica, ¿sí? Esto entonces es una tarea bastante mayor. ¿Por qué? Pasemos a la próxima diapositiva. Porque observen que presentar el modelo, ¿no?, incluye una serie de componentes, ¿no? ¿Qué es un modelo económico? Más allá de la definición que hemos dado antes, ¿no?, esta general que uno aprende en los cursos introductorios de economía, referida a que es una versión simplificada de la realidad, ¿no?, de alguna realidad económica, o de algún fenómeno de interés para nosotros económico. Entrando más en detalle en los modelos económicos, es importante advertir que los modelos económicos están formados por un conjunto de ecuaciones, ¿sí?, que a su vez están formados por variables. Las ecuaciones son relaciones entre variables, ¿no? Y esas variables a su vez se relacionan a través de parámetros en las ecuaciones. Los parámetros eran estos componentes de los modelos que nos permiten medir el impacto
de unas variables sobre otras, ¿no es cierto? Sí. Por lo tanto, cuando estemos especificando, ¿no?, nuestro modelo econométrico, lo primero que tendremos que identificar es, bueno, ¿qué ecuaciones forman parte de ese modelo? ¿Sí? ¿Hay una sola ecuación? ¿Son más de una ecuación? ¿No? Y cada una de esas ecuaciones, ¿cómo está conformada? ¿Cuáles son las variables que intervienen? ¿Sí? ¿Y cómo se relacionan entre sí? ¿No? ¿Cuál es la forma funcional de estas funciones? ¿Son funciones lineales o no son lineales? ¿Sí? Las ecuaciones de un modelo se pueden clasificar según la forma funcional, ¿sí?, en si son lineales o no lineales, ¿no? Si todas las ecuaciones de un sistema son lineales, decimos que el sistema es lineal, ¿sí?, que el modelo es lineal. En cambio, si las ecuaciones, con que haya una ecuación, ¿no?, del sistema que es no lineal, decimos que el modelo o el sistema es no lineal, ¿sí? Basta con que haya una sola ecuación que sea no lineal para que el modelo digamos que es no lineal. Cuidado que la linealidad está dada por las variables como también por los parámetros, ¿no es cierto? En general a nosotros vamos a ver que nos interesa mucho más la linealidad en los parámetros, ¿sí?, del modelo. ¿Sí? Que no haya parámetros elevados a potencias mayores a 1, ¿sí?, para decir si un modelo es lineal, ¿no? Enfatizamos mucho más en econometría la linealidad en los parámetros que en las variables. ¿Sí? Por supuesto que vamos a ver también, ¿no es cierto?, modelos no lineales en las variables, ¿sí?, pero no influye tanto eso en la estimación que vamos a ver en la próxima etapa, sino cuando los parámetros, cuando el modelo es no lineal en los parámetros, ¿sí? Pero bueno, ya será materia para discutir más adelante, ¿sí? Estas ecuaciones también se pueden clasificar según la teoría en ecuaciones de comportamiento, tecnológicas, institucionales o hasta identidades, ¿sí? Las de comportamiento son aquellas que reflejan la conducta de algún agente económico. ¿Sí? Por ejemplo, la función que vimos hace instantes, la consumo keynesiana, ¿sí?, refleja la conducta a nivel agregado, ¿no es cierto?, porque es una teoría macroeconómica, ¿sí?, de las familias de una economía. ¿Sí? El comportamiento, la conducta que tienen hacia el gasto en bienes y servicios de estas familias, ¿no? Otro ejemplo de una función de comportamiento, de una ecuación de comportamiento, sería cualquier función de demanda. O cualquier función de oferta también, ¿no? Aunque las de oferta a veces están más relacionadas también con otras cuestiones, como, por ejemplo, las ecuaciones tecnológicas, ¿no? En las ecuaciones o las funciones tecnológicas son aquellas que, cuyas relaciones, ¿no?, son derivadas de... el funcionamiento propio de la tecnología, de la combinación de los factores productivos, ¿sí? Son funciones que suelen estar establecidas, por ejemplo, o que nos vienen dadas a nosotros por los ingenieros, ¿sí?, tales como las funciones de producción, por ejemplo, ¿sí? Podría ser, por ejemplo, una Cobb-Douglas, una función CES, ¿no es cierto? Cualquier función de producción es un ejemplo de una función tecnológica, ¿no? Refleja cómo se combinan los factores productivos para arrojarnos un producto. Y la combinación de los factores productivos no es otra cosa que lo que llamamos tecnología. Por el lado de las ecuaciones institucionales, son aquellas que reflejan el estado de las normas, de las leyes, ¿sí?, o determinadas costumbres, ¿no?, de los agentes económicos. Por ejemplo, la existencia de un salario mínimo, determinado por alguna norma, por alguna ley, ¿no?, o los precios mínimos o máximos, ¿sí?, se reflejan en funciones o en ecuaciones de tipo institucionales entonces. ¿Sí? Son un claro ejemplo de ecuaciones de tipo institucional en los modelos. En cambio, las identidades, por último, son aquellas que, a diferencia de las anteriores, no requieren justamente una transformación para que pasemos del modelo económico al econométrico, ¿sí? Porque son igualdades, ¿sí? Ajustes perfectos serían, ¿no? Porque no requieren, les decía, ninguna transformación. Ejemplo, el activo igual al pasivo más el patrimonio neto, ¿sí? O que la oferta agregada es igual a la demanda
agregada. ¿Sí? Es una identidad que tiene, por supuesto, un supuesto detrás, que es el vacío de mercado, ¿no? Y que funciona el sistema de mercado y que se logra el equilibrio, ¿no? Esas son identidades, entonces, ¿de acuerdo? No necesitan agregarse en esas funciones ningún término de perturbación aleatoria, ¿sí? Bien, pero más allá del tipo de funciones, de cómo podemos clasificar las funciones y las ecuaciones entonces de un modelo, ¿sí? Es importante distinguir que están formadas por relaciones entre variables. Y que esas relaciones entre variables, ¿no?, sean a través de los parámetros. Los parámetros van a ser para nosotros lo más importante, porque los parámetros miden, como les decía, ¿no?, estas relaciones entre las variables y para nosotros son la parte desconocida de los modelos. Y nuestro interés va a ser la estimación de esos parámetros. Hasta ahora, en las materias previas de la carrera en economía, los parámetros venían dados para ustedes, ¿sí? No, en un ejercicio típico de tanto de micro como de macroeconomía, nos daban ya los valores de los parámetros y era al revés, las variables era lo que no conocíamos, ¿sí? Y en base a esto teníamos que encontrar, generalmente, ¿no?, por ejemplo, los valores de equilibrio de las variables, ¿sí? Es decir, qué valores permitían alcanzar el equilibrio del modelo, ¿sí? En cambio, en econometría es al revés. Tenemos los datos, ¿sí?, de las variables ya, ¿no?, y lo que desconocemos son los parámetros. En el ejemplo anterior que estábamos viendo, ¿no?, de la función consumo, vuelvo atrás, ¿no?, vamos a tener de las cuentas nacionales, por ejemplo, del sistema de cuentas nacionales, que en Argentina es llevado por la Dirección de Cuentas Nacionales dependiente del INDEC, los datos del consumo a nivel agregado, del ingreso disponible, pero alfa y beta no los conocemos. Vamos a tener que estimarlo, ¿cierto? Si lo desconocemos. Son los parámetros del modelo, ¿de acuerdo? Son los parámetros. Cuando lo transformemos en un modelo econométrico, incorporando en este ejemplo el término de perturbación aleatoria, además vamos a tener otro parámetro, ¿no? ¿Cuál va a ser? Por ejemplo, suponiendo que este término error tuviera distribución normal, la varianza de este término de error, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué varianza tendrá? ¿Sí? Ese sería otro parámetro, ¿no? No siempre están tan a la vista los parámetros en los modelos, ¿no? Aquí tendría un parámetro implícito este término de perturbación aleatoria, que sería la varianza. Y si la media tampoco la conociéramos, también tendríamos allí otro, ¿no es cierto? La media de este término de error. Respecto a las variables, es importante que también distingamos una clasificación de ellas. De esta clasificación depende críticamente los métodos de estimación que vayamos a aplicar luego, ¿sí? Por un lado tenemos las llamadas variables endógenas. Decimos que una variable es endógena cuando en el sistema, en el modelo, depende de otras variables, ¿sí? Por lo general, entonces, aparece del lado izquierdo de algunas de las ecuaciones del modelo, ¿sí? Y obviamente eso quiere decir que depende de otras variables también, ¿sí? Es una variable dependiente, ¿de acuerdo? Dependiente o endógena. Una variable que vamos a querer explicar, ¿sí? O explicada, digamos, ¿sí? En cambio, las variables exógenas son aquellas que no dependen de ninguna otra variable incluida en el modelo, ¿sí? Se determinan por fuera del modelo. ¿Sí? Son variables independientes, ¿de acuerdo? No dependen de ninguna otra variable del modelo, sino que influyen sobre las endógenas, justamente, ¿sí? Son las que causan efecto sobre las endógenas. Las endógenas reciben el impacto de las exógenas. Por otro lado, también podemos hablar de variables rezagadas, tanto endógenas como exógenas, ¿sí? Las variables rezagadas son aquellas que intervienen en el modelo, pero en momentos del tiempo pasados, ¿sí? Supónganse que, por ejemplo, en el modelo anterior, el consumo, además de depender del ingreso disponible, dependiera también del ingreso disponible en un periodo anterior, ¿sí? Es decir, que el consumo dependiera del ingreso disponible, perdón, contemporáneo, es decir, en el mismo momento del propio consumo, pero también del ingreso disponible un periodo atrás, por ejemplo, un año atrás. Estaríamos hablando en ese caso entonces de que el ingreso disponible, que en este modelo pareciera que
que es la variable exógena, ¿no?, que influye sobre el consumo, que sería la endógena, ¿no?, también tiene una participación a través de un término rezagado, ¿sí? Entonces, el ingreso rezagado en un periodo atrás sería una variable exógena rezagada, en este ejemplo. Ahora, si estuviéramos en un modelo como, por ejemplo, el ISLM, en donde esta ecuación del consumo es una de las ecuaciones del modelo, ¿sí?, y en donde tanto el consumo como el ingreso son variables endógenas que se determinan en el modelo, ¿no es cierto? Allí, si el ingreso interviniera también en alguna ecuación de manera rezagada, ¿no?, si las observaciones pasadas del ingreso influyeran sobre otras, ¿no?, y esa pasada no recibiera efecto de ninguna otra variable del modelo, ¿no?, estaríamos hablando de que sería una endógena rezagada también, porque el ingreso disponible es endógeno, ¿no? Entonces, si el ingreso disponible es endógeno, tendríamos presencia de una endógena rezagada, ¿sí? Entonces, puede haber tanto endógenas como exógenas rezagadas en un modelo, ¿de acuerdo? Llamamos predeterminadas al conjunto de exógenas más endógenas rezagadas, ¿sí? Entonces, las predeterminadas, repito, son el conjunto de variables que en el modelo sean exógenas o endógenas rezagadas, ¿sí? Y por último, error o perturbación aleatoria, a todas las variables que hemos dejado fuera de nuestro modelo y que podrían de alguna manera tener efectos, producir efectos sobre las endógenas del modelo, ¿sí?, pero que nosotros no las hemos incorporado por distintos motivos. Un motivo puede ser porque en el modelo provisto por la teoría económica no están incluidas esas variables, ¿sí? A su vez, eso podría tener, por supuesto, otras causas, ¿no? Por ejemplo, que son variables que generan efectos insignificantes sobre las endógenas o nulos, ¿sí?, sobre las endógenas del modelo. Y por eso no están incluidas en la teoría, ¿sí? O tal vez hayan estado en algún momento incluidas por el modelo teórico, pero luego la validación empírica de estas teorías, ¿no?, de estos modelos, hizo que fueran excluidas porque quedó demostrado que no tenían una influencia significativa, ¿sí? Otro motivo puede ser porque no dispongamos de datos observados de ellas. Muchas veces pasa esto, ¿no?, que en realidad no podemos incluir algunas variables, por más que en la teoría participan del modelo, ¿sí?, debido a que no tenemos datos de esas variables, ¿sí? No son variables observadas por nosotros, ¿sí?, lo cual puede traer, si realmente tienen un efecto significativo sobre el modelo, sobre las variables endógenas, ¿no?, nos va a traer algunos problemas. Omitir variables que en realidad son relevantes para el modelo, ¿sí? Pero ya lo vamos a ver también más adelante, ¿sí? Así como también veremos trae problemas incluir variables que son irrelevantes, ¿sí? Pero reitero, lo veremos más adelante. Por último, entonces aquí, bueno, espero que haya quedado claro entonces la clasificación de las variables, ¿no? Recuerden que va a ser un tema muy, muy importante para nosotros y que corresponde en esta etapa de especificación. Es decir, la especificación incluye la identificación del tipo de variables que tenemos. No solamente entonces de cuántas y de qué tipo son las ecuaciones del modelo, sino también de cuáles son las variables que intervienen y qué tipo de variables son. Es clave esto, ¿sí?, para las futuras etapas del análisis económico. Entonces, la especificación incluye la identificación de todo esto, de cuáles son las ecuaciones, de qué variables intervienen en todas estas ecuaciones y de qué tipo de variables estamos hablando, ¿sí? Bueno, me refiero a qué tipo, me refiero a esta clasificación que acabamos de ver recién, ¿sí? Esto es crítico en la etapa esta de especificación, ¿sí? Y como podrán ver, obviamente viene determinado en principio por la teoría, aunque también por la disponibilidad de datos, ¿cierto? Y hablando de los datos, ¿no?, también tenemos distintos tipos de datos, ¿no?, que van a determinar diferentes tipos de modelos econométricos. Vamos a ver que existe en econometría lo que llaman las estructuras de datos. Y hay dos tipos básicas y dos tipos que son combinaciones de estas básicas. Los dos tipos de estructuras básicas son los llamados corte transversal o sección cruzada y por otro lado series de tiempo,
o series temporales. Decimos que tenemos una estructura de corte transversal o sección cruzada cuando las observaciones que tenemos frente a nosotros del modelo, ¿sí?, de las variables del modelo, corresponden a unidades estadísticas diferentes, por ejemplo, a individuos, a personas, a cosas, a elementos distintos, pero todos observados en el mismo momento del tiempo. ¿Sí? En el mismo momento del tiempo. Si, por ejemplo, tuviéramos la función consumo, ¿no?, que vimos recién en el ejemplo, en la diapositiva anterior, ¿no?, pero no a nivel macroeconómico observado en el tiempo, el consumo y el ingreso disponible, sino en un mismo momento. Por ejemplo, supónganse que queremos estimar una especie de función consumo microeconómica. ¿A qué me refiero? A observar el consumo de un conjunto de familias en determinado espacio geográfico en un momento del tiempo, es decir, en donde cada valor que observamos en el consumo responde a una familia diferente, ¿sí?, no a un momento del tiempo diferente, ¿sí? Y el ingreso disponible es el ingreso disponible de cada una de esas familias, ¿no? ¿Sí? Ahí estaríamos hablando de una función consumo bastante particular, ¿sí?, que estaría referida a datos de este tipo, de corte transversal, ¿sí? Otro ejemplo podría ser, ¿no?, en vez de familias, ¿no?, países. Supónganse que tenemos el dato de cuál ha sido, ahí sí estaríamos ya hablando a nivel más macro, ¿no?, de datos del consumo de un conjunto de países del año 2018, por ejemplo. Y que al mismo tiempo también tenemos datos del ingreso disponible de ese conjunto de países del año 2018. Ahí también entonces estaríamos frente a datos de corte transversal, ¿sí? ¿Por qué se llaman también de sección cruzada? Porque es un cruce en el tiempo, ¿sí? En este ejemplo que estoy dando ahora, en 2018, por ejemplo, ¿no? Hay un cruce en el tiempo, un corte en la línea del tiempo, ¿sí? De ahí viene también lo de corte transversal o sección cruzada, ¿de acuerdo? En cambio, si los datos que observamos corresponden a una o más unidades, pero todas observadas a través del tiempo, ¿sí?, por ejemplo, observamos el consumo, pero en diferentes momentos del tiempo, y el ingreso disponible en diferentes momentos del tiempo, de la economía nacional, ¿sí?, ahí estamos frente a series de tiempo, a datos de series temporales, ¿sí? No tenemos en un corte del tiempo, sino que cada unidad observada responde a un momento del tiempo diferente, a distintas secciones cruzadas, ¿sí?, a distintos cortes en el tiempo, ¿sí? Entonces estaríamos frente allí a series temporales, a datos de series temporales. Los dos tipos que combinan estos y que son estructuras de datos más complejas son, en primer lugar, las llamadas combinaciones de cortes transversales o pool de datos, ¿sí? Y esto ocurre cuando tenemos más de un corte transversal, ¿sí? Un ejemplo típico es la encuesta permanente de hogares, ¿sí?, en donde la encuesta tradicional permanente de hogares está formada en Argentina por dos ondas, es decir, se toman dos muestras por cada año. Tradicionalmente una es en mayo y otra es en octubre, aunque no siempre fue así, sí, a veces ha habido excepciones a eso, ¿no? Pero por lo general ha sido así, en mayo y en octubre, ¿no? ¿Qué se hace en mayo y en octubre? Se toma una muestra de hogares, ¿sí?, en parte aleatoria. ¿Por qué quiero decir en parte aleatoria? Porque lo que se hace, se toman en cada una de las ondas, dos tercios de la muestra corresponden a las mismas familias, a los mismos hogares de la onda última anterior, ¿sí? Y se agrega un tercio que se elige aleatoriamente, ¿sí? Y en la próxima onda, por ejemplo en octubre, se descarta un tercio, ¿sí?, aleatoriamente de la muestra anterior que hubo en mayo, ¿sí?, los otros dos tercios que quedan incluidos se mantienen, y se elige un nuevo tercio al azar de hogares, ¿sí? Entonces fíjense que en cada corte del tiempo, en mayo, en octubre de cada año, tenemos una muestra que no necesariamente es la misma. ¿Sí? No necesariamente la misma, puede ir cambiando en cada momento del tiempo observado, pero en cada momento del tiempo tenemos un conjunto de individuos, elementos, unidades estadísticas observadas, ¿sí? O sea que en cada momento del tiempo tenemos más de una unidad estadística observada, muchas unidades estadísticas, ¿sí?, pero en diferentes momentos del tiempo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y esas unidades estadísticas no necesariamente son las mismas en cada momento del tiempo. Pueden ser muestras aleatorias, ¿sí?
en el ejemplo que di yo recién, parcialmente aleatorias, ¿no? Podrían ser completamente aleatorias, ¿sí? Si tuviéramos muestras aleatorias en cada uno de los cortes transversales, ¿sí? También sería un pool de datos. Por último, tenemos los datos de panel o datos longitudinales, ¿sí? El panel data en inglés, ¿no? Es muy parecido al pool de datos, con la diferencia de que en cada momento del tiempo observamos a las mismas unidades, ¿sí? Por ejemplo, supónganse que tenemos datos de inflación, ¿sí? De los países de Latinoamérica en diferentes momentos del tiempo. Mientras tengamos siempre los mismos países formando esa muestra, ¿no? Y como los estamos observando en diferentes momentos del tiempo, ¿no? Ahí tendríamos datos de panel, ¿sí? Pues tenemos más de un individuo, que serían acá los países, ¿no? Y por otro lado, más de un momento del tiempo, ¿sí? Como los individuos son los mismos, hablamos de datos de panel. Si los individuos fueran diferentes, hablaríamos de pool de datos. O pudieran ser diferentes, ¿no es cierto? Hablaríamos de pool de datos. ¿Se entiende la diferencia entonces entre pool y entre pool de datos y datos de panel? ¿Sí? Entonces, recapitulando, corte transversal, cuando tenemos muchos individuos en un mismo momento del tiempo. Serie de tiempo, cuando tenemos un individuo en muchos momentos del tiempo. ¿Sí? Pool de datos, cuando tenemos muchos individuos en distintos momentos del tiempo. Los individuos pueden cambiar en cada momento del tiempo. Y datos de panel cuando tenemos los mismos individuos, muchos, o varios, quiero decir, mejor dicho, ¿no? Varios, en diferentes momentos del tiempo, ¿sí? Nosotros en esta materia nos vamos a concentrar en modelos que utilizan datos de corte transversal o datos de series de tiempo, ¿sí? Vamos a dejar para futuras materias, ¿sí? El análisis de datos que vienen de estructuras más complejas, como pool de datos o datos de panel. Bien. Bueno, dicho todo esto entonces, todo esto es lo que forma parte de la especificación, ¿sí? No solamente hay que identificar cuáles son las ecuaciones, es decir, cuál es el modelo que viene bajado por la teoría económica, ¿sí? Sino también cuáles son las variables que intervienen, de qué tipo son, ¿sí? Y qué datos disponemos para contrastar para luego, primero estimar y vamos a ver que luego contrastar este modelo, ¿de acuerdo? Y las hipótesis que formulen sobre los parámetros la teoría económica, ¿de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. La próxima etapa del análisis o del método econométrico es la estimación, ¿sí? ¿Qué es estimar? Recordemos un poquito la definición más estadística, ¿no? Era la asignación de valores numéricos a los parámetros desconocidos, ¿no? En nuestro caso van a ser los parámetros del modelo econométrico, ¿sí? Acuérdense que esa estimación podía hacerse por dos vías, ¿no? La estadística inferencial tiene dos tipos de métodos de estimación, que son la estimación puntual o la estimación por intervalos, en donde la estimación por intervalos tiene la gran ventaja de que nos proporciona una medida de la confianza, de la probabilidad de que el intervalo contenga al verdadero valor del parámetro. ¿Sí? ¿Recuerdan eso? Mientras que la estimación puntual es un único valor, por eso puntual, es un punto en el eje de la escala de la variable, ¿sí? Sin saber qué probabilidad tenemos de que ese sea realmente o no el verdadero valor del parámetro, ¿no es cierto? Por supuesto que a su vez tiene una ventaja, ¿cuál es? Bueno, la facilidad de su interpretación, ¿no? De su cálculo también, ¿sí? Y por eso, en general, obtenemos los dos tipos de estimaciones, no tanto la puntual como la estimación por intervalos. De hecho, para poder llegar a la estimación por intervalos necesitamos la estimación puntual porque esa estimación puntual suele ser el centro del intervalo de confianza, ¿verdad? ¿Sí? A quien le sumamos y le restamos el llamado error de estimación para obtener los límites inferior y superior de confianza. ¿Sí? La técnica básica que vamos a ver nosotros para estimar nuestro modelo va a ser el análisis de regresión. Como anticipé también ya en la clase de presentación de la materia, ¿no? El análisis de regresión es la técnica econométrica más elemental, ¿sí? Y como vamos a ver, ¿no? En este análisis de regresión vamos a conocer diferentes métodos de estimación de los parámetros, ¿no? Del modelo de regresión. Acuérdense que hay distintos tipos de parámetros participando del modelo de regresión. Por un lado tenemos los coeficientes, en el ejemplo anterior de la función consumo serían el alfa y beta, ¿sí? Coeficientes que acompañan a las variables explicativas del modelo, ¿no? El beta es el que acompaña al ingreso disponible, alfa, ¿quién acompaña?
Ojo que alfa también está acompañando una variable, nada más que una variable muy particular, una constante, ¿sí? Que es un 1, ¿sí? Acuérdense que el término independiente ahí es un 1 en esos modelos, ¿sí? Y el alfa también entonces es un coeficiente, ¿no? Que acompaña a esa variable, entre comillas, ¿no? Que es una constante, en realidad un caso particular, igual a 1, ¿sí? Pero no por eso deja de ser un coeficiente que acompaña a una variable, ¿no? Entonces les decía, los parámetros en el análisis de regresión son de dos tipos. Por un lado, coeficientes que acompañan a las variables explicativas, en este ejemplo alfa, beta, ¿no? Pero además también otros parámetros que tienen mucho que ver con la incorporación de algún término para transformar el modelo en contrastable, como el término de perturbación aleatoria, ¿sí? Y el ejemplo que habíamos dado antes sería la varianza, la media y la varianza del término error, ¿sí? También son parámetros que vamos a tratar de estimar. Vamos a ver en econometría que hay dos grandes conjuntos de métodos de estimación. Por un lado tenemos los métodos uniecuacionales de estimación, ¿sí? Y por otro lado los multiecuacionales. Los uniecuacionales son aquellos que estiman los parámetros de cada ecuación por separado del modelo. Es decir, si hubiera más de una ecuación en el modelo, ¿sí? Lo que hacen es estimar cada ecuación en forma independiente, los parámetros de cada ecuación en forma independiente al resto de las ecuaciones, ¿sí? Estiman ecuación por ecuación, ¿sí? En cambio, los métodos multiecuacionales son métodos que estiman los parámetros de todo el sistema de ecuaciones en forma conjunta, ¿sí? En forma conjunta, todos al mismo tiempo, ¿sí? Tratando, como veremos, ¿no? De incorporar información de la relación que podría haber entre las ecuaciones del modelo. ¿De acuerdo? En esta materia nosotros nos vamos a focalizar en los métodos uniecuacionales, ¿sí? O también llamados de información limitada, ¿sí? Y no en los multiecuacionales, ¿sí? Y no en los multiecuacionales, que se llaman también métodos de información completa, ¿de acuerdo? Esa es otra forma de denominarlos. O sea, los uniecuacionales, métodos de información limitada, y los multiecuacionales, métodos de información ilimitada o completa, ¿sí? Entre los uniecuacionales, tenemos algunos ya conocidos por ustedes, como el método de máxima verosimilitud, ¿sí? Que era aquel, ¿se acuerdan? Que asigna como valores a los parámetros aquellos que logren maximizar la función de verosimilitud o una transformación a veces de esa función, sobre todo si es no lineal, para poder encontrar de manera más sencilla, ¿sí? O con métodos numéricos más sencillos esos valores, ¿sí? Pero en definitiva, reitero, entonces buscan maximizar la función de verosimilitud o una transformación de ella, ¿sí? A veces puede incluir eso una minimización, ¿no? Que sería maximizar la función negativa de verosimilitud, ¿no es cierto? Con un menos adelante, sino multiplicada por 1, mejor dicho, ¿no es cierto? También existe el método de mínimos cuadrados ordinarios, es el más elemental de los métodos de estimación en regresión, que también han visto ustedes ya desde estadística 2, inclusive, ¿sí? Pero veremos nuevos métodos, como por ejemplo el método de cuadrados, de mínimos cuadrados generalizados, y entre otros, ¿no? Vamos a ver allí que este es un método que nos va a permitir, ¿no? La violación de algunos de los supuestos básicos del modelo clásico de regresión, como por ejemplo la independencia de los errores o la varianza constante de los errores, ¿sí? Este método justamente sirve para casos en donde no se cumplen esos supuestos, ¿sí? Ya lo vamos a ver más adelante también. Pero entre otros, ¿no? Hay muchos más métodos también de estimación uniecuacional. En el caso de los multiecuacionales, por nombrar algunos, tenemos el método de mínimos cuadrados indirectos, ¿sí? Ah, que perdón, estos los vamos a ver, ¿sí? Los vamos a ver. La separación que hice antes, ¿sí? Viene un poquito más adelante, en realidad. Porque en esta materia vamos a ver mínimos cuadrados indirectos, mínimos cuadrados en dos etapas también, ¿sí? Los que no vamos a ver son regresiones aparentemente no relacionadas, mínimos cuadrados en tres etapas, ¿sí? Y máxima verosimilitud con información completa. Eso se ven, para aquellos que estén interesados, en econometría 2. ¿Sí? En econometría 2, que es una optativa. Que como verán, les sigo haciendo publicidad, ¿no? En esta materia sí vamos a ver los de mínimos cuadrados indirectos y mínimos cuadrados en dos etapas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Que son multiecuacionales también. ¿Sí? Es decir, que tratan de estimar, digamos, sirven para sistemas de ecuaciones. ¿Sí? Sirven para sistemas de ecuaciones. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ojo, antes cometí un error, ¿no?
También son uniecuacionales. ¿Qué quiero decir con esto? O mejor dicho, estiman ecuación por ecuación, ¿sí? Que sirvan para modelos multiecuacionales no quiere decir que estimen al sistema en forma conjunta. Ahí estuve diciendo mal anteriormente, ¿no? Lo que hacen es estimar también estos dos primeros, mínimos cuadrados indirectos y mínimos cuadrados en dos etapas, ecuación por ecuación, pero cuando tenemos un sistema de ecuaciones. En cambio, los anteriores, ¿sí? Los aplicamos cuando tenemos modelos de una sola ecuación. Por ejemplo, solo la función consumo. ¿Eh? Si nuestro modelo solamente estuviera formado por la ecuación consumo, aplicaríamos alguno de los métodos que acá están dichos para modelos uniecuacionales. En cambio, para modelos de múltiples, por eso le había puesto modelos, recién me acabo de dar cuenta, ¿no es cierto? Ya a la diapositiva le había puesto modelos, ¿no? Por eso hablo de modelos, reitero entonces. Si nuestro modelo, en cambio, tiene más de una ecuación, es multiecuacional, vienen todos estos que estamos viendo ahora, desde mínimos cuadrados indirectos hasta máxima verosimilitud para información completa, que a su vez se separan en dos. Los que estiman ecuación por ecuación, mínimos cuadrados indirectos y mínimos cuadrados en dos etapas, o los que estiman al sistema en forma conjunta, como son estos otros que veremos con aquellos que hagan econometría 2. ¿De acuerdo? Bien. Ahora sí. La siguiente etapa es la contrastación, ¿sí? Una vez que ya tenemos estimados los parámetros desconocidos del modelo, viene esta etapa en donde vamos a tratar de verificar, ¿sí? Que es un sinónimo de contrastar, entonces, de confirmar, ¿sí? Las hipótesis provistas por la teoría económica, ¿no? En el ejemplo que veíamos antes, podría ser ver si realmente los datos reflejan, la evidencia estadística refleja que la propensión marginal a consumir es un número entre 0 y 1, como postula la teoría keynesiana, ¿no es cierto? O ver si realmente se da esto que también postulaba Keynes, de que la propensión media al ahorro va disminuyendo. ¿Se acuerdan que la propensión media al ahorro disminuye siempre y cuando en la función consumo intervenga un término independiente? Es decir, que haya un consumo autónomo distinto de cero, ¿no? Porque la propensión media al ahorro era la pendiente del rayo que uno podría dibujar que va del origen hacia cualquier punto de la función, ¿no? ¿Sí? No es la pendiente de la función, esa es la propensión media al consumir, la pendiente de la función, ¿no? La propensión media al consumo sería la pendiente del rayo que va del origen, ¿sí? Hacia la función. Si la función nace en el origen, es decir, el consumo autónomo es igual a cero, entonces ahí la propensión media del consumo es igual a la propensión marginal del consumo, ¿no? Pero si el consumo autónomo es distinto de cero, entonces esta pendiente del rayo que va parte del origen hacia la función ya no va a ser constante, sino que va a ir decreciendo si la propensión marginal del consumo a su vez es positiva, ¿no es cierto? Tiene pendiente positiva la función, ¿no? Y ese es uno de los postulados keynesianos, justamente, ¿no? Que la propensión media al ahorro es decreciente. Entonces podríamos tratar de contrastar si el consumo autónomo es diferente de cero, por ejemplo, si es positivo, ¿no? Como postula esta teoría, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo vamos a hacerlo? Obviamente que a través de las llamadas pruebas o contrastes de hipótesis, métodos de inferencia estadística, ¿sí? Pero no solamente incluye esto de aplicar pruebas de hipótesis, esta etapa de contrastación. También incluye lo que llamamos el diagnóstico o el chequeo de la especificación, ¿sí? El diagnóstico del modelo, que no es otra cosa que verificar si se están cumpliendo los supuestos necesarios para la aplicación de los métodos de estimación. Es decir, para poder aplicar los métodos que hemos aplicado en la etapa anterior, ¿sí? Por ejemplo, en mínimos cuadrados, en máxima verosimilitud, ¿se acuerdan? Hacía falta conocer, ¿no?, la distribución de probabilidad del término de error, ¿no? Y por lo general, en el método más básico que seguramente ya han visto, se supone una distribución normal, ¿sí? Entonces habría que verificar si efectivamente aplicamos ese método de estimación, ¿no? Y obviamente que después de inferencia, porque probablemente, suponiendo distribución normal del error, también hayamos hecho, ¿no?, estimación por intervalos, con las pruebas clásicas que dependen, que han visto ustedes también y que dependen de la normalidad, ¿sí? Ya desde estadística 2 en adelante, ¿sí? Así que ahí tenemos un claro ejemplo, ¿no? Verificar si la distribución es normal, ¿sí? Para el método este máxima verosimilitud basado en normalidad, ¿sí? Ya vamos a ver que hay también otras posibles distribuciones de probabilidad, ¿sí? Pero bueno, no solamente eso, también decíamos anteriormente, si hay o no independencia de los errores, si hay varianza constante,
Sí, las variables explicativas no están relacionadas entre sí, es decir, si no hay multicolinealidad, ¿no? Si realmente son exógenas, ¿sí? O si hay algún problema de endogeneidad, entre otros múltiples violaciones a los supuestos del análisis de regresión clásico que vamos a ir viendo a lo largo de toda la materia, ¿sí? Por último, teníamos la etapa de aplicación. ¿Qué es? Una vez que uno alcanzó un modelo válido, ¿sí? En donde este último análisis de diagnóstico del modelo ha resultado satisfactorio, ¿no? Vamos a utilizar, o aplicar, queremos decir justamente con eso, ¿sí? Estos modelos econométricos estimados, ¿no? Y validados, ¿para qué? Para distintos fines. Muchas veces solamente sirven para probar teorías, tienen como fin último la propia teoría, ¿sí? Validar una teoría. Otras veces, sobre todo cuando estamos trabajando con datos de series de tiempo, ¿sí? Realizar predicciones o proyecciones o pronósticos, quiero decir, ¿no? De los valores de las variables endógenas hacia el futuro, ¿sí? O también muchas veces para evaluar el impacto de determinadas políticas, ¿no? Por ejemplo, ¿se acuerdan en los modelos? Tomando un ejemplo que ya vimos antes, en el modelo ISLM, los famosos multiplicadores de la política fiscal o de la política monetaria, ¿sí? Que nos sirven para medir el impacto de determinados cambios en los instrumentos de política sobre las variables objetivos del modelo, ¿no? O de la política, mejor dicho, ¿sí? Así que cualquiera de estos fines puede ser con los que lleguemos a aplicar nuestros modelos, ¿de acuerdo? Y en este sentido, entonces, es importante resaltar lo siguiente. Como podemos ver aquí, en realidad esta secuencia no es tan lineal, ¿sí? Sino que al principio puede ser lineal, pero después se retroalimenta. ¿A qué me refiero? Lo más importante es partir del modelo provisto por la teoría económica. ¿Sí? La teoría económica nos da un marco que nos permite especificar, formular un modelo económico. ¿Qué es esto? Expresar en forma matemática, ¿sí? Con una o más ecuaciones, depende si el modelo es uni o multiecuacional, ¿sí? Esa teoría, ¿sí? Esa explicación, ¿no? Que nos provee de determinado fenómeno, ¿sí? Los antecedentes, el conocimiento o los estudios previos, ¿sí? El modelo económico entonces va a ser esa formulación matemática, ¿sí? De la teoría económica. Posteriormente vamos a especificar el modelo econométrico. ¿Qué era la especificación del modelo econométrico? ¿Sí? El modelo econométrico es el resultado, el producto de la etapa de la especificación. En cambio, el modelo económico es el insumo de la etapa de especificación, ¿no? Que era agregar entonces lo que hiciera falta para que el modelo fuera estimable y luego contrastable, ¿sí? Es decir, para que los datos de la realidad pudieran ajustarse al modelo económico, ¿sí? Y entonces teníamos allí el modelo econométrico, y aquel cuyas especificaciones agregamos para al modelo económico para poder hacerlo estimable, para poder lograr el ajuste del modelo, ¿sí? Ahora, una vez que teníamos el modelo econométrico, obviamente que necesitábamos datos, ¿no es cierto? O información previa, ¿no? Para poder estimar, ¿sí? Que es la próxima etapa, ¿sí? Los parámetros del modelo. Y una vez que teníamos estimados los parámetros del modelo, hacíamos esto de la contrastación, pero la contrastación, ¿se acuerdan que incluía primero ahí también un análisis de diagnóstico? ¿Sí? Es decir, de chequeo de si se daban los supuestos que hacían falta para esta etapa de estimación, ¿sí? Anterior, ¿no? Y para después, posteriormente, poder aplicar instrumentos de inferencia estadística, como las pruebas de hipótesis, ¿no es cierto? Es sobre todo para eso que sirve el análisis de diagnóstico, ¿de acuerdo? Y entonces ahí podemos tener dos resultados, ¿no? Uno es que el análisis de diagnóstico sea favorable al cumplimiento de los supuestos, y entonces pasamos claramente a la etapa de contrastación, ¿sí? A probar hipótesis, a realizar pruebas de hipótesis, ¿sí? O intervalos de confianza, que también sería volver a la estimación de alguna manera, aunque aquí no puse esa flechita, digamos, ¿no? Pero también podríamos haberla puesto, ¿sí? En cuyo caso también puede haber dos resultados, ¿no es cierto? Que sean validadas entonces las hipótesis dadas por la teoría económica, como que las refutemos, ¿no es cierto? Que rechacemos esas hipótesis. Si las rechazamos, vamos a tener que volver a la teoría. Es decir, a tener evidencia de que la teoría debería ser reformulada, ¿sí?
En cambio, si validamos esas hipótesis o si las aceptamos, entonces las utilizaremos con diferentes fines, como podría ser fines de política, ¿sí?, o proyecciones, como vimos en la etapa de aplicación, ¿sí? En cambio, si en la etapa de diagnóstico resulta ser que no se cumplen los supuestos que necesitábamos, ¿no?, obviamente hay que volver atrás. Y ese retorno, ¿no?, puede ser a la etapa de especificación, entonces, ¿no?, reformular el modelo econométrico de manera tal de que tengamos en cuenta las características que hemos identificado de relaciones entre las variables que no están haciendo cumplir los supuestos. Entonces, que tengamos incluso también que reformular también los métodos de estimación que lleguemos a aplicar, ¿sí? O incluso que tengamos que volver hasta la teoría, ¿sí? Porque a veces la falta de cumplimiento de estos supuestos tiene que ver con problemas en la misma teoría económica, ¿sí?, y por lo tanto en el modelo económico, ¿de acuerdo? Y que tengamos que terminar reformulando entonces todo el modelo económico, ¿sí? Entonces fíjense que en realidad estas etapas juegan en un ida y vuelta que se retroalimenta en forma de ciclo, ¿sí?, y que no forma una secuencia necesariamente lineal, ¿sí?, que tiene un inicio y un fin y que ahí termina, ¿no? Todo el tiempo se está cambiando. E incluso la propia aplicación, ¿sí?, de los modelos podría llegar a ser reformular la teoría económica. ¿Por qué? Como indica la última flecha que tenemos por acá, ¿no?, el regreso de la aplicación hacia la teoría, ¿no? Porque supónganse que descubrimos que aplicando este modelo a medir el impacto de determinada política sobre alguna variable objetivo, ¿no?, descubrimos algo muy interesante que hace que entonces modifiquemos la política. Y al modificar la política vamos a estar, es decir, que llevemos a cabo una política diferente, quiero decir, ¿no?, por ejemplo, una política económica distinta, ¿sí? Y al modificar la política, lo que vamos a estar haciendo es también transformar la realidad. Y si transformamos la realidad, vamos a tener otros datos y otros fenómenos, ¿cierto? A eso me refiero con otros datos, ¿no? Vamos a observar nuevos fenómenos económicos, ¿sí? Y al observar nuevos fenómenos, van a existir, van a surgir intereses por explicar nuevas relaciones, ¿sí? Nuevos hechos que vamos a observar, ¿sí? Va a haber nuevos problemas posiblemente que tengamos que resolver y por lo tanto vamos a producir nuevos datos observando esos problemas, esos fenómenos, ¿sí? Y por lo tanto vamos a tener que formular nuevas teorías, ¿sí?, nuevos modelos, ¿sí? Y empieza todo el camino de nuevo, ¿de acuerdo? ¿Sí? No nos olvidemos entonces que nosotros somos actores intervinientes en la propia, en el propio objeto de estudio que estamos analizando, ¿no? Es decir, que nosotros estudiamos una realidad en la que vivimos, ¿sí? Y podemos alterar los economistas, ¿no es cierto? Vaya si no, ¿no? Vaya si no lo hacemos. Claro que sí, ¿no? No con mucho éxito en el caso de nuestro país, ¿no? Pero lo hacemos, ¿sí? Querramos o no, con éxito o fracaso, ¿sí? Pero lo hacemos, ¿no? Y entonces es muy importante tener en cuenta que no se acaba nunca este proceso, ¿sí? No se acaba nunca, ¿de acuerdo? Bien, con esto entonces terminamos la segunda clase y la última de la unidad 1, ¿sí? Que es una unidad, como podrán ver, muy corta, ¿sí? Es una unidad muy corta, no por ello hay que dejar de ver el resto de la bibliografía que tiene esta unidad, ¿sí? En las notas de cátedra pueden consultar la bibliografía que hemos utilizado para las notas, que es más amplia de la bibliografía específica que hemos recomendado, ¿sí? Que sería bibliografía bien complementaria, ¿no? Nos conformamos con que vean la que está indicada en la hoja de ruta de la unidad número 1 en el aula virtual, ¿sí? Así que bueno, espero que sea muy amena la lectura del resto de la bibliografía. Acuérdense que no alcanza con estas clases, ¿sí? Pero van a ver que no es demasiado extensa esta unidad, que no creo que vayan a tener problemas para poder comprender de manera bastante fácil todos los contenidos de la misma. Cualquier duda nos pueden consultar a través de los espacios que están disponibles para ello en el aula virtual de la materia, ¿de acuerdo? Nos veremos entonces en un próximo video de la unidad número 2. Hasta pronto.